defenderá su emblema desde tierras de Irlanda, defendiendo el color azul, Cristian de Orbeck, al palenque, caballero.
porque estos caballeros no saben. Estar en la piel de él. Sois muy valientes ahí arriba, los dos, Vladimir de Valaquia y Don Luis. Y también sois muy valientes ahí abajo, ¿no? Montad en vuestro corcel, Don Luis Leal. O si no, tendréis que luchar antes de tiempo con la de Villar de Frades. Primero pasaréis por la Puerta del Fuego y después a todo galope, lanza en ristre. Y desprovistos de sus ropajes, los caballos, intentaréis coger el mayor número posible de anillas. No os queméis, escudera verde. Que os suban a hombros si es necesario, escuderos. Un fuerte aplauso para estos valientes escuderos. Adelante, Lombardo. Por la Puerta del Fuego, el de rojo. ¡Una anilla! Señor de Leal, con su lanza negra, ensartando hoy esa anilla, Cristian de Orbey. ¡Adelante! Por la Puerta de Fuego, caballeros. No solo las toquéis, Inés de Andrade, ensartarlas. Cristian de Orbey por la Puerta de Fuentes. Que no quede ni una. Señor de Orbey, vuestra montura. Quiere una disculpa ahora. Porque no ha acabado todo, Don Luis. Porque entre todos los juegos siempre hay un vencedor de ellos. Por su buen hacer. Porque hoy no ha tenido ninguna amonestación. Por el blanco de la diana, aunque no haya pasado tantas veces por la Puerta de Fuego como merece, declaro vencedor de todos los juegos a Don Luis Leal, el caballero negro. No, no, no. ¿Veis algo que os quedaron?
¡Nueva rotura! ¿Queréis lanzar? Caballero azul, ¡nueva rotura! ¿Vais a acertarle hoy, Vladimir? ¡Nueva rotura! ¡Cristian de Orderi! ¡A vuestro campo! Todavía la tenéis entera, señor de Valaquia. ¡Parad vuestro corcel! ¡Escudero! ¡Ahí lo tenéis! ¡Al valiente caballero! ¡Cristian! ¿Qué hacéis? ¡Sois un caballero sobre el corcel! ¡Vladimir de Valaquia! ¡Estáis en superioridad de condiciones! ¡Bajad del caballo, Vladimir! ¡Bajad del caballo, Vladimir!
primero, retirad a vuestro señor. A ver si encontráis algún ungüento que os podáis echar, don Luis Leal, para curar vuestras heridas. Veo que todavía respiráis. ¡Marchaos! ¡Escuderos! ¡Despedidlo como un valiente caballero que ha sido! ¡Traer el corcel de don Raúl y don Barbie! ¡Luego de la victoria del torneo de Paracuellos del Paloma, caballero! Porque así lo tendremos todos en nuestra memoria, vuestra victoria y la participación de todos los caballeros y escuderos que han estado en él. Despidamos a todos con el último y más fuerte de nuestros aplausos. ¡Caballeros, al palenque! ¡Adelante! Don Raúl Vladimir de Valaquia, Cristian de Orbeli, Inés de Andrade y don Luis Leal. Al gran Ursus, al gran Ursus II y a su escolta, pero cómo no, para el mejor de todos ellos, el público de Paracuellos, muchas gracias. No, 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 no,